Laura Ruiz, Rafael Jaén, teníamos unos pocos aquí en medio ayuntamiento, le planteamos que era muy triste que allí no tuviésemos, que venía gente que había oído escuchar de esta fuente, que es muy raro que esta escultura es de época islámica, y en época islámica son muy raras las esculturas de personas o de animales, no se hacían, culturalmente no se hacían. Entonces tenemos muy pocas representaciones de animales de la época islámica, y entonces estuvimos hablando y en aquella reunión pues salió el acuerdo, le conseguimos compromiso para que por lo menos se construyeran una réplica y se pusiera una allí en la fuente y otra aquí. Mira, este, a mí esto me parece particularmente interesante, porque pensad, este es lo que llamamos el pozo de la nieve, ¿y qué era esto? Pues aquí lo que se hacía es que en invierno se recogía la nieve que caía por aquí, se recogía en carretilla y se iba almacenando. Se iba almacenando, se trocaba, se iba metiendo la nieve, así, y se apermazaba. Esto es un pozo grande. Se cerraba el pozo y se aguantaba hasta el verano. Entonces en el verano pues venía la mula aquí a las 4 de la mañana, las cargaban los cerones de nieve, lo apermazaban y le tiraban para Córdoba. Y a primera hora de la mañana estaban en el mercado de la mosca, en la corredera, y vendían esa nieve que era la única que había. Just